Iniciemos la lección. Veamos el tutorial que encontré en internet de la profesora Lorena. Ahora vamos a ver la factorización de expresiones como x al cuadrado más bx más c, cuya factorización consiste en buscar dos números tales que cumplan las siguientes condiciones. Dos números que multiplicados me den el término c, pero estos mismos dos términos sumados nos den el término b. Y su respectiva factorización se expresaría como x más p, uno de los números encontrados, factor de x más q, que es el otro número encontrado. Un ejemplo sería, vamos a factorizar la expresión x al cuadrado más 7x más 12. Lo primero que realizamos es buscar los factores de 12 y luego resolvemos para mirar si cumple la condición de que sumados nos den 7. Los factores de 12 serían 2 y 6, pero 2 más 6 no me dan 7. Otra pareja de factores sería la pareja 3 y 4. 3 más 4, 7. Esta sería la pareja de factores que nos sirve. En este caso nos quedaría x más 3, factor de x más 4. Otro ejemplo de esta factorización sería, tenemos la expresión x al cuadrado menos 5x más 6. Debemos factorizarla. Tomamos el término c, en este caso 6, y buscamos sus factores, tal manera que sumados nos den menos 5. ¿Cuáles serían los factores de 6? 2 y 3. Pero 2 más 3 me da más 5. Y resulta que tenemos es menos 5. Por lo tanto, tendremos que revisar la pareja. Menos 2, menos 3. Menos 2 por menos 3, más 6. Y menos 2, menos 3, menos 5. Esto sería el par de factores que nos sirve. Por lo tanto, su factorización sería x menos 2, factor de x menos 3. Otro tipo de trinomio a factorizar es el trinomio que encontramos como ax al cuadrado más bx más c, en el que a es diferente de 0. Vamos a considerar el ejemplo 3x al cuadrado más 11x más 6. Para factorizar eso, lo primero que realizamos es tomar el término, el valor del término a, en este caso que es 3, y multiplicarlo en cada uno de los términos del trinomio, lo que podríamos expresar como 3x al cuadrado más 11 por 3x más 3 por 6, 18. Como multiplicamos por 3, debemos estar pendientes y también dividir entre 3 para no alterar la expresión. Ahora, de esta manera nos quedó expresado como el trinomio anterior. Miremoslo. Nos quedó x al cuadrado más un bx más un término c. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos en el paso anterior. Eso nos quedaría 3x, 3x, ¿cierto? Vamos a factorizar. Vamos a buscar dos términos, dos factores de 18 que sumados nos den 11. En este caso, ¿cuáles serían esos factores? Los factores de 18 serían 9 y 2. Nos sirven 9 más 2, 11, ¿sí? Entonces me quedaría más 9 más 2. Toda esta expresión dividida entre 3. Como la factorización es el producto, ¿cierto? Los factores, no me puede quedar un cociente. Lo que hacemos es buscar en cuál de los dos factores que nos quedaron en el numerador se puede factorizar aún más. En este caso, el primero. Entonces me quedaría 3 factor de x más 3, factor de 3x más 2 sobre 3. Por lo que ya puedo cancelar este 3 con este 3 y la factorización
completa de este trinomio inicial sería x más 3 factor de 3x más 2. Las dos fórmulas siguientes son útiles al factorizar una expresión, la cual puede expresarse como una suma o como una diferencia de dos cubos. La primera fórmula es a al cubo más b al cubo es igual a tener a más b factor de a al cuadrado menos ab más b cuadrado. La diferencia de estos cubos sería a cubo menos b cubo es igual a menos b factor de a cuadrado más ab más b cuadrado. Un ejemplo en el que tengamos que utilizar esta factorización sería 8x al cubo más 27y al cubo. Para factorizar esta expresión, la fórmula correcta a utilizar sería a cubo más b cubo y resolveríamos lo que nos quedaría. La raíz cúbica de 8x al cubo, 2x, más la raíz cúbica de 27y al cubo, sería 3y, factor de, entonces nos dice el término al cuadrado, sería 4x al cuadrado, menos a por b, lo que nos quedaría 6xy, más el término b al cuadrado, que sería 9y al cuadrado. Notemos que ya no se puede realizar ningún otro tipo de factorización. Por lo tanto, esta sería la expresión correcta. Y así finalizamos la sección de factorización. Sin olvidar que toda expresión del tipo a a la n más b a la n o a a la n menos b a la n se pueden factorizar para todos los enteros n mayores o iguales que 2. Con la única excepción de la suma de dos cuadrados, la única excepción es a al cuadrado más b al cuadrado.